Vamos a continuar con nuestra segunda unidad. El tema que vamos a ver a continuación son las diversas acepciones de la palabra derecho. El derecho tiene diversas acepciones y como juristas tenemos que conocerlas, por favor. Vamos a empezar con el derecho objetivo. Veamos esta referencia, por favor. Cuando hablamos del derecho objetivo... Hablamos de este conjunto de leyes y reglamentos que crea el Estado, que son de cumplimiento obligatorio y que son creados por los órganos competentes. Reitero, por favor, vamos a ver. Derecho objetivo. Ok, en primer lugar creado por autoridades competentes. Muy bien. ¿Quiénes son autoridades competentes, estimados amigos? Pues bueno, autoridades legislativas con la participación de autoridades Ejecutivas. ¿Vale? Segundo punto del derecho objetivo. Se crea de conformidad con el procedimiento establecido para la creación de la norma. Vamos a ver un poco más adelante cómo se crea la norma. Muy bien. Este conjunto de normas. Perdón, este maestro, ¿podrá volver a repetir esa parte, la última, porque se, no lo escuché? Ok, otra vez. Pasó? Sí. Sí. Las autoridades competentes crean la norma. ¿Qué autoridades son competentes, tanto legislativas como ejecutivas, y crean la norma siguiendo el procedimiento legalmente establecido para su creación? Más adelante vamos a ver cómo se crea la norma. Este derecho objetivo es un derecho escrito. ¿Sale? Es un derecho que se encuentra tangible, que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos. Muy bien. Y que además este derecho escrito es de observancia general y es de cumplimiento obligatorio. Cuando hablo de que es de observancia general, es de que la norma aplica para todos sin ninguna distinción. Muy bien. Ok. Aquí está un buen ejemplo de una norma de derecho. Objetivo. Aquí está. Aquí la tenemos. Inclusive en su artículo primero vean lo que establece. En su artículo primero dice, a ver, por ejemplo, la ley de amparo. Vamos a verla. La ley de amparo inicia señalando lo siguiente. Aquí va. Déjenla, llego a la parte que aquí vamos. Dice, al margen del sello del escudo nacional que dice Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed que el honorable Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente decreto. ¿Se entiende, compañeros? Al final de cuentas se establece que las autoridades competentes crean esta norma. Muy bien. ¿Qué pueden hacer ustedes con el derecho objetivo? Hacerlo valer, hacerlo efectivo. Pero hasta cierto punto todavía este derecho no lo estamos aplicando para resolver una problemática en concreta. Porque posiblemente esta problemática aún no existe. Aún no se está materializando. ¿Vamos bien? Ok. Siguiente punto, por favor. Derecho subjetivo. Este derecho nos permite ejercitar una conducta jurídica que se encuentra regulada en la ley. ¿Sale? Este derecho nos permite una acción, una omisión. Vamos a ser muy claros, compañeros. Voy a hacer referencia a un artículo de nuestra Constitución y van a ver cómo se aplica. Vámonos. Artículo 16. Párrafo primero nos dice nadie podrá puede ser molestado en su persona familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento muy bien ok qué esperamos de la autoridad compañeros de conformidad con este artículo ¿Qué pretendemos de la autoridad? A ver. A. Se encuentra en su domicilio. A. Sabe que el artículo 16 dice que nadie puede ser molestado en su persona, en su familia, en sus propiedades, en sus posesiones, si no es mediante un acto de autoridad que se encuentre debidamente fundado y motivado. ¿Vamos bien? A, tiene la presunción de que la autoridad no le va a generar actos de molestia. ¿Se entiende, compañeros? La autoridad no me va a causar una afectación a mi domicilio. Todo el mundo esperamos que la autoridad no genere actos de molestia. Resulta que la autoridad llega al domicilio de A y no funda, no motiva la causa por la cual se está realizando dicho acto de autoridad. ¿Qué va a ser A? A ah, tiene que hacer valer la norma. ¿Sale? Una cosa es que la norma hipotéticamente establezca un supuesto y otra cuestión es que el supuesto que dice la norma se materializa. La autoridad lleva a cabo un acto de autoridad. Como este acto viola el precepto del 16, vamos a pedirle a la autoridad una determinada conducta. Vamos a ejercer un derecho. ¿Se entiende? Reitero, una cuestión es aquí aquí está mi norma derecho objetivo la estudio la analizo proviene de una autoridad competente es observancia general y de cumplimiento obligatorio pero la estoy aplicando un caso concreto todavía no cuando se da el caso concreto entonces ya le pido a la autoridad el cumplimiento de esta norma ya pasamos del derecho objetivo al derecho Subjetivo. ¿Se entiende, compañeros? Vamos a poner un caso burdo. Esta es mi receta de cocina, que me dice cómo hacer un pastel. Me da todos los pasos que debo de llevar. La receta, si no la llevo a cabo quedaría en un plano objetivo. Si sobre esta receta ya sigo los pasos y empiezo a elaborar el pastel, entonces ya estamos en un plano subjetivo. ¿Se entendió, compañeros? Ok. Sí. Siguiente punto, por favor. Derecho. Sustantivo. Contiene derechos y obligaciones de las personas. Ahí va. A. Celebra un contrato de compra-venta con B. La legislación civil. Regula los derechos y las obligaciones derivados de este contrato de compra-venta. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Se va entendiendo? Ok. Sí. ¿Qué es lo que se espera de las obligaciones? ¿Que se incumplan? No. Se lo que nosotros exactamente, lo que esperamos de las obligaciones es que éstas se cumplan. Y afortunadamente en más de un 98% se cumplen. Porque si no sería un caos, compañeros. Afortunadamente la mayor parte de las obligaciones se cumplen. Nos guste o no, estemos de acuerdo, ¿no? Las obligaciones en general se cumplen. Ay, por ahí habrá un 2% de obligaciones que no se cumplan, pero la mayor parte se cumplen. El problema es: esto que mencionamos acá es el derecho sustantivo. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si entre A y B surge un conflicto derivado de que B? No cumple con la obligación. ¿Qué tiene que hacer a ejercer violencia contra B? ¿Qué tiene que hacer a cobrarse a lo chino? Aplicar la coacción. Y no puede aplicar la coacción porque es un particular, ¿eh? Lo que tiene que hacer a... El artículo. El, derecho. el artículo 17 es muy claro de la constitución, dice. Nadie podrá, na, ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar un derecho. Nadie, ¿eh? A, no puede ejercer violencia contra B para reclamar su derecho. Muy bien. Dice el párrafo segundo del artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial. ¿Qué dice? Nos dice que para que se le aplique el derecho, para que se le administre justicia, A, tiene que acudir a los tribunales. Entonces, derivado del incumplimiento de la obligación, por parte de B, uh -huh. A va a iniciar presentando su escrito de demanda ante un órgano jurisdiccional un procedimiento para reclamar su derecho. A está activando. Lo que se conoce como el derecho adjetivo. Normas de naturaleza procesal. ¿Se entiende? Ok. Los derechos y obligaciones derivados del matrimonio. ¿Dónde los encontramos? Derecho sustantivo o derecho adjetivo? Objetivo. Sustantivo. Lo encontramos en el sustantivo. ¿Sale? Si queremos disolver el vínculo matrimonial. Sería... ¿Dónde lo voy a encontrar? Ahí ya sería adjetivo. Adjetivo. ¿Se entiende compañeros? Sí. Ok. Quiero conocer las obligaciones y derechos que tengo. De derivados del contrato de arrendamiento. ¿Qué tipo de derecho es? Sustantivo. Sustantivo. Resulta que mi inquilino no me, no me ha pagado tres meses de renta y no quiere salir del departamento y quiero lanzarlo. Quiero pedirle a un juez que lo lance y que me pague los gastos y costas judiciales que genere el juicio. Adjetivo. ella sería adjetivo adjetivo acudimos a normas de naturaleza procesal para pedir el cumplimiento de una norma se entiende compañeros ok ustedes como abogados me tienen que distinguir eso a veces entre abogados utilizamos un léxico entonces por ejemplo si yo le digo Oigan, vamos a estudiar la norma adjetiva civil. ¿A qué me estoy refiriendo, compañeros? ¿Qué tipo de norma de civil vamos a estudiar? La norma que regula los procedimientos. ¿Se entiende? Si yo les dijera, compañeros, hoy vamos a estudiar la parte adjetiva del derecho penal. ¿Qué vamos a estudiar? ¿Cómo se van a aplicar esas normas, no? En el, vamos a hablar en de, el los proceso. procesos, procesos. de los procesos. Procesos penales. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Ok, muy bien. Si sí, yo les digo, eh, ¿saben qué, compañeros? Vamos a estudiar normas procesales, normas adjetivas del trabajo. Hablamos de procesos. ¿Vale? Son procesos. Procesos, exactamente. Muy bien. Es importante que lo conozcan. Después vemos lo siguiente, compañeros: normas de derecho vigente y de derecho positivo. A ver, voy a marcar una letra en particular que marca la diferencia entre derecho vigente y derecho positivo. Vean normas jurídicas que se van a aplicar en un tiempo determinado, pero que se considera. Normas que... Efectivamente se aplica. ¿Qué diferencia hay? Vean, tanto la norma vigente como la norma de derecho positivo hablan de lo siguiente. Esta norma se aplica en un espacio, en un tiempo determinado. ¿Vale? Y es de observancia general y de cumplimiento obligatorio. Muy bien. Ok. Todo esto está claro. ¿Qué diferencia tiene el derecho vigente? El derecho vigente implicaría que la norma hasta cierto punto, en algunos casos no es eficaz. Es decir, en algunos casos no hay consecuencia respecto a su incumplimiento. Hablamos de derecho vigente. Pero si mencionáramos que la norma es eficaz porque si alguien la incumple, es sancionado, es objeto de elemento de la coacción, entonces cuando hablamos de la eficacia, nos referimos al derecho positivo. ¿Se entiende, compañeros? Ok. A ver, atención, puede ser derecho vigente, pero no positivo. Y el derecho positivo, en principios de cuentas, siempre va a ser un derecho vigente. La diferencia radica en la eficacia. ¿Vamos bien? Ok. Siguiente punto, compañeros, ya lo mencionamos, pero solamente para recordarlo. Derecho natural se encuentra fundado en la propia naturaleza del ser humano. Este tipo de derechos deben ser reconocidos por el orden. Jurídico, reconocidos. Y el derecho público, pues ya mencionamos que aplica entre los entes públicos o el ente público y el particular, pero el ente público actúa en calidad de gobernante. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. Ok, a ver, entonces el, el derecho público aplica entre el, el, lo que es el ente, el ente público gobierno y ahí ya me pedí. Y, en, y también el ente público gobernado, pero el ente público actúa en esa calidad gobernante. Sale. No actúa al mismo nivel que un particular, ¿eh? actúa como gobierno, como autoridad. ¿Sí? Muy bien, compañeros, muy bien. Vamos, eh, antes de continuar... A Profesor, hacer... sí. profe, ¿podría sí. dar un ejemplo de lo que nos comenta sobre la cuestión del gobernante, de lo que nos dice lo público? Ok, um, artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, obligación de los mexicanos de contribuir con el gasto público, uh -huh. Código Fiscal de la Federación, la obligación de que usted, como persona física, presente su declaración anual, ¿sale? Respecto uh -huh. de sus activos y pasivos que obtuvo en el año fiscal anterior. ¿Ok? Uh -huh. ¿La autoridad le va a imponer una sanción, una multa, porque usted no presentó su declaración anual en tiempo y en forma que marca la ley? ¿La autoridad hacendaria en qué calidad está actuando? ¿Al mismo va? nivel que usted o está actuando no. como una autoridad que gobierna? Que gobierna. Ok. Entonces, la relación de la autoridad que le va a imponer una sanción, una multa, ¿qué tipo de relación sería? De gobernante, ¿no? De derecho público. Público. entiende, compañeros? Sí. Ok. okay. Muy bien. Gracias. Y a sus órdenes. Compañeros. Estimado...